Listos, comenzamos entonces. A ver, 3, 2, 1. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Empezó. Cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Edison Gómez Pineda. Integro el equipo organizador de este Congreso Internacional sobre las Transformaciones en las Administraciones Públicas. Estamos en la mesa de apertura. Tenemos el honor de presentar al maestro Alejandro Esteves. Él, bueno, tiene una trayectoria que realmente a veces dice no vale la pena ni siquiera, digamos, nombrarla porque todos lo conocen. Él tiene más de 40 publicaciones muy reconocidas en el ámbito iberoamericano, también algunas en inglés y bueno, acá en Argentina, por lo menos yo tuve el gusto de recibir clase con él en el doctorado, es un gran maestro, una gran persona. Digamos, en términos formales, bueno, él hizo su doctorado de Administración Pública en la Universidad de Quebec, hasta hace poco tiempo era el director nacional del Instituto Nacional de la Administración Pública de la Argentina. Dicta clase en muchas maestrías, facultades. La verdad que es todo, para nosotros un honor tener una personalidad de la talla del profesor Alejandro. Y bueno, él nos va a hablar el día de hoy sobre el teletrabajo. Bueno, la palabra es suya, profesor Alejandro, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Edison. Bueno, un gusto estar acá en el Congreso de ASIGODE. Así que, y gracias a vos por haberme invitado y estoy muy, muy contento de estar frente a esta audiencia latinoamericana. Así que, muchas gracias. Gracias por la presentación. Sí, yo hoy, tal cual acordé con las autoridades de ASIGODE, íbamos a hablar sobre la institucionalización del teletrabajo. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos que algo se institucionaliza? Entonces vamos a ir ahí. Como ustedes sabrán, una buena parte de las administraciones públicas latinoamericanas está funcionando en modo formato o trabajo remoto, o teletrabajo, como ustedes quieran, ¿no? Pero ya pasó un año de que muchas de estas administraciones públicas empezaron a trabajar en modo teletrabajo. Entonces, esto quiere decir que hay ciertas cuestiones que se empezaron a institucionalizar. ¿Qué quiere decir? Que estos cambios, al haberse transformado en algo permanente, dejaron ya de ser innovaciones. O sea, hay un montón de cosas que eran innovaciones hace un año atrás y que hoy ya van dejando de serlo. Y que hoy ya aparecen como tendencias permanentes. Y que hoy ya aparecen como continuos, cosas que quedaron, que vinieron para quedarse. Bueno, esas cosas ya se instalaron. En el caso de la administración pública, generalmente hablamos de cosas que se quedaron en qué sentido. Nuevas rutinas, nuevas tecnologías han sido comprobadas, nuevas formas de trabajar con la gente, nuevas formas de realizar ciertos trámites públicos. Es decir, luego de un año, esas improvisaciones, esas adaptaciones, esas tecnologías que parecían nuevas, han dejado de serlo. Por eso vamos a hablar de qué pasó, digamos, qué estuvo para quedarse, qué tendencias vemos de fondo, qué resistencias vemos de fondo, qué sectores de administración pública fueron perjudicados, qué sectores fueron beneficiados. Y por eso vamos a ir ahí. Yo lo que voy a utilizar es un estudio que hice en el INAP en su momento, sobre en el cual, en el INAP de Argentina, en el cual hicimos un estudio de tipo cualitativo. Entrevistamos a cerca de 60 personas, perdón, 48, 49 informantes clave a preguntarles cómo estaban experimentando el teletrabajo. Esto fue hecho en el mes de mayo y le puedo asegurar que hay varias cosas que vamos a tomar de aquí que ya se las ve como institucionalizadas. Entonces, ahí vamos. ¿En qué? Acá está. Les expliqué esto, así que vamos. A mí, más que nada, le voy a sacar voy sacando algunas frases y voy diciendo algunos comentarios, ¿no? Hay una persona que decía, el informante número 10, decía, el teletrabajo tiene una enorme potencialidad. De hecho, fue implementado casi de la peor manera, en forma expeditiva y sin aviso y sin capacitaciones específicas previas, sin planificación y pese a todo,
funcionó razonablemente bien en muchos casos. Esto es una constante que está para quedarse. La gente reconoce, entramos en, esto pasa por toda América Latina, ¿eh? Entramos al teletrabajo de una forma no planificada y en general podemos decir que las cosas funcionaron. Nos fuimos adaptando, fuimos dando vuelta, nos fuimos resignando en unos casos, fuimos mejorando otras cosas y que de alguna forma eso está para quedarse. En el caso del informante 23, fíjense que dice, el balance es malo, yo pienso que el teletrabajo fue negativo. Un paliativo no planificado a la situación de aislamiento. Sinceramente, la realidad se encargó de demostrar que este informante estaba equivocado, ¿no? Realmente el teletrabajo finalmente vino para quedarse, finalmente fue regulado o está siendo regulado en muchos países de América Latina y demostró que el teletrabajo aportó mucho. Entonces, para que vean, el teletrabajo está para quedarse. Fíjense a la gente cuando le preguntamos qué efectos iban a perdurar cuando pase la pandemia. Todavía no pasó, ¿no? Pero fíjense lo que dice el informante 22. Cuando pase la pandemia, sin duda, la experiencia nos habrá probado cuál tarea es pasible de ser realizada con teletrabajo y cuál no. Acá está. O sea, en el fondo, este informante nos dice, mira, el teletrabajo nos va a decir, esta actividad funcionó bien en teletrabajo, esta actividad funcionó mal. Y lo mismo va a pasar con la gente, nos va a decir, tal funcionario funcionó bien en teletrabajo y tal funcionario funcionó mal. Es decir, de alguna forma, al haber experimentado durante años esta condición de teletrabajo, nos permite decir qué anduvo, qué no anduvo, quién anduvo bien, quién anduvo mal, etcétera, etcétera. Creo que una de las grandes lecciones que nos dejará la experiencia del teletrabajo es la flexibilización del horario de trabajo. En mi caso, me permite regular o articular mi trabajo con otras actividades que hago en mi hogar. Y eso para mí es algo muy positivo. Esta es la opinión sobre todo del grupo de mujeres respecto al teletrabajo, que justamente es una actitud que llegó para quedarse. Dicen, el teletrabajo flexibiliza el horario. A mí me permite alternar, cuidar a algún familiar o alternar el cuidado de mis hijos con el trabajo. Por lo tanto, a mí me sirvió, pienso que esto está para quedarse. Efectivamente, esta es otra de las tendencias que se observa respecto de la presencia del teletrabajo. Hay varios grupos en la administración pública, que después lo vamos a ver más adelante, quiénes son los grupos beneficiados y los grupos perjudicados, ¿no? De alguna forma estos grupos dicen, hubo una cierta flexibilización. Pero a mí, como mujer, madre de familia, la que contestaba en estas preguntas, dice, me benefició mucho. Porque al poder regular la carga horaria de mi trabajo, me permite realizar las dos tareas que tengo que realizar al mismo tiempo. Por eso, la cierta flexibilización que implicó el teletrabajo de ciertos horarios es una tendencia que está para quedarse. Si bien, vamos a ver después, las normativas que fueron apareciendo del sector público tendieron a buscar el teletrabajo, dijeron, bueno, vas a tener que trabajar 8 horas, le intentaron de hacer una cierta normalización, ¿no? Evitar abusos también. ¿Por qué? Parte de la bibliografía internacional disponible señala que en muchos casos ha llegado a haber abuso del empleador de esto, ¿no? Dado que tenés tanta flexibilidad, podemos recurrir a vos en cualquier momento. Entonces, lo que se le busca es dar cierta previsibilidad, que desde la oficina central, desde la oficina que organiza tu trabajo, te digan, nosotros te vamos a escribir mails de 8 a 18 horas. El resto del día se supone que no. Entonces, lo que se busca es concentrar las demandas laborales, en el sentido de pedidos laborales, en un horario. Y que luego el funcionario o el teletrabajador tenga cierta libertad. O sea, vos, tu oficina te escribe de 8 a 20, de 8 a 18. Pero vos después podés regular dentro de lo posible ese trabajo en el horario que vos estás manejando. Bueno, vamos. Sigamos avanzando. Para otro. Bueno, como el teletrabajo nos va a permitir, acá está el tema. El otro tema que está apareciendo es la medición de eficiencia. El teletrabajo, realmente uno puede medir cierta eficiencia del trabajador. Puede decir, bueno, mire, usted aproximadamente hace 8 expedientes por día, así que de alguna forma sabemos que es su nivel de eficiencia, cómo usted maneja el trabajo.
Es decir, de alguna forma el teletrabajo permite cierta medición. Lo que marcan los estudios que se hicieron en Estados Unidos es que de alguna forma esta medición debe ser acordada entre el empleado y el empleador. Quiere decir, hay que evitar también que se le fijen estándares incumplibles al teletrabajador. Entonces, por eso el estándar, es decir, mire, usted en los últimos tiempos produjo bajo teletrabajo 8 expedientes por día, ¿no? No sirve de nada que saltemos a 16 expedientes por día. Y si hubiera un cambio así, tendría que ser acordado con el empleador. Entonces, por ejemplo, la normativa que sacaron los norteamericanos justamente en el año pasado era que estas mediciones cuantitativas que se hace el trabajo tienen que ser de acuerdo entre el empleado y el empleador. Para evitar abusos, para evitar, digamos, una sobreexigencia, etcétera, etcétera. Sigamos. La reunión va a cambiar radicalmente. Dice, sin duda la tecnología demostró que se pueden hacer mejores reuniones, más rápidas, y se puede participar más. E incluso, digamos, las organizaciones pueden utilizar, ¿no? Justamente la herramienta con la que estamos usando ahora, Jitsi, Zoom, ¿no? Y le hacen participar a toda la organización, los que están lejos, los que están cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, miren lo que dice este informante. En mi experiencia actual, las reuniones de trabajo que antes ocupaban mucho tiempo, hoy son más rápidas por las videoconferencias. Incluso esas que se cortan a los 40 minutos, que te obligan a ser más expeditivo. Bueno, este es un efecto que está para quedarse. O sea, en la pandemia, justamente la teleconferencia pasó lo que se llama la prueba de uso. Muchísimas organizaciones ya recurren a la teleconferencia de una forma permanente. Es más, no imaginan hacer reuniones sin esta tecnología. Entonces, quiere decir que lo que antes, lo que hace 2 años atrás, nos resultaba un poco extraño hacer reuniones por Zoom, era una cosa muy, muy reducida, hoy en día está generalizado, hoy en día está institucionalizado, hoy en día podemos decir, llegó para quedarse. Bueno, luego... Acá hay una afirmación que es muy interesante, que tal vez la podemos debatir luego, que dice, nadie puede negar que la cuarentena que nos llevó al teletrabajo se transformó en la auditoría de procesos más grande de la historia de toda la Administración Pública Nacional. Vimos frente a nosotros de una forma clara y evidente cuáles de nuestros procesos funcionan bien y mal, cuáles son útiles, cuáles inútiles, y lo hicimos de una forma participativa. No creo que haya otro ejemplo histórico de auditoría colectiva como este. Eso es lo que quiero que retengan. O sea, de alguna forma, la persistencia de la pandemia, la persistencia de ese efecto externo, nos sometió a la administración pública, a todas las administraciones públicas latinoamericanas, a un gran proceso de auditoría. Esto demostró que funciona bien, que funciona mal, etcétera, etcétera. Es por eso, de alguna forma... Ustedes se fijan, incluso en el nivel electoral se siente, esta pandemia sometió a prueba a todos los gobiernos. Eso la evidencia que se está viendo es que la mayoría de los gobiernos que tuvieron elecciones en la pandemia terminan perdiendo, ¿no? Es decir, ha sido una auditoría muy grande y donde se ve, bueno, qué sistema de salud trató un poco mejor al sistema, qué países de acuerdo tuvieron medidas preventivas, tuvieron algún grado mayor o menor de éxito. Sea como sea, la situación de la gente siempre cierta disconformidad, vamos a reconocerlo, ¿no? Pero de alguna forma, la pandemia con su efecto persistente nos permitió ver qué cosas funcionó, qué no, qué medidas fueron bien adoptadas, cuáles no, etcétera, etcétera. Bueno. Y acá hay una... Perdón. Acá está una frase que me interesa tratar con ustedes, que es el tema... Pienso que surgió un grupo mayoritario de empleados adeptos al teletrabajo y que sin duda este grupo va a presionar para que el teletrabajo continúe. A algunos les va a costar retornar a la actividad anterior. La escasa resistencia actual y falta de quejas generalizadas respecto al teletrabajo es prueba de lo que digo. O sea, acá está claramente, este informante nuestro nos dice, mirá, el teletrabajo, de alguna forma, ya cuenta con un grupo, cuenta con una coalición de gente que lo apoya. Dice, mirá, yo ya estuve 1 año en teletrabajo.
En mi caso se demostró que mi tarea puede ser realizada perfectamente de teletrabajo y yo quiero continuar en esta situación. Entonces, de alguna forma, se produce una negociación. La jefatura le dice, mire, jefe, yo ya probé que puedo trabajar en teletrabajo. Me interesaría seguir en esta situación porque el teletrabajo me permite tal cosa, no tengo que perder dinero en viajar al puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después vamos a ver más en detalle esto. Pero cuidado, este efecto significa que ya el trabajador que apoya el teletrabajo ya surgió. O sea, hay una coalición que dijo, a mí esto me sirvió, a mí esto me gusta, ya demostré que se puede hacer, ¿eh? Podemos seguir en esta situación. La experiencia internacional, ¿qué hace? Por ejemplo, en el caso francés, reconocen esta realidad, es decir, en Francia, en la administración pública, hay un 67% de administración pública francesa que está actualmente en formato teletrabajo. ¿Y qué es lo que hicieron? Regularon la cantidad de días que hay que ir por semana a la oficina, ¿no? Entonces, en el caso francés, regularon como 2 días a la semana hay que ir a la oficina. Tenemos que estar la mayoría de los agentes en esos 2 días, y el resto de los días vamos al formato de teletrabajo. Entonces, de esa forma se alterna cierta presencialidad que es necesaria para tener mayor coordinación y cierta, digamos, cierto trabajo en la casa, que es lo que reclama esta coalición de apoyo. Bueno, vamos, sigamos avanzando. Hay gente que creía, que decía, cuando salgamos de la pandemia, hay un montón de actividades que van a volver a la normalidad, ¿no? Bueno, esto justamente no es lo que está ahí ocurriendo, todavía no entramos en la normalidad, pero ya está, se está evidenciando claramente cuáles son las tareas que con teletrabajo llegaron para quedarse en ese formato. Por ejemplo, hay un montón de tareas que tienen que ver con la tecnología, tiene que ver con el tratamiento de documentos a distancia, tiene que ver con, digamos, documentos electrónicos, tiene que ver con un formulario electrónico, puede ser hecha a distancia. Pero hay otras tareas que no. Por ejemplo, las tareas de controles migratorios, controles aduaneros, controles médicos. Esa tarea tiene que ser realizada in situ, presencial. Pero de alguna forma se cree que el 30 o 40% de las tareas que hacen los estados perfectamente pueden ser realizadas en formato de teletrabajo, ¿no? Después aparece una cosa muy interesante, es lo que dice acá nuestro informante número 2. El teletrabajo aumenta el individualismo y el aislamiento. Sí, esto tiende a ser cierto. O sea, con el teletrabajo lo que se observa es que hay gente que le gustó esa situación y que quisiera seguir en esa situación. Justamente mucha gente que dice, ves, fomentamos el individualismo, fomentamos gente que no quiere tratar con los compañeros. Es cierto, hay una parte de la gente que está diciendo, para mí esto es mejor, para mí es superior el formato de teletrabajo, quiero seguir en ese formato. Bueno, respecto de la productividad, esto lo vamos a ver brevemente, ¿no? Hay gente, los estudios que se están haciendo ahora, se cree que el teletrabajo aumentó entre un 13 y un 15% la productividad promedio. Organización pública. No es poco. Al principio se creía que no había aumentado. Hoy ya estamos en condiciones de decir que la teleconferencia, el teletrabajo, aumentaron entre un 13 y un 15% de la productividad promedio que había en la administración pública. ¿No? Fíjese lo que decían antes. A mi criterio incrementó la productividad. Solamente no se puede realizar tareas que tienen que ver con la presencialidad y la atención al público, pero el resto de las actividades creo que incrementaron en cantidad y mejoraron, porque tienen que solucionar las cosas que se pueda a la distancia. Es decir, vos cuando estás en teletrabajo, bueno, ¿cómo lo soluciono a distancia? No tenés muchas excusas para evitar intentar solucionarlo. Entonces, de alguna forma, eso es lo que ocurrió. Digamos, acá está, esta es la pregunta clave. Fíjense lo que contesta este funcionario. Al no tener que viajar al trabajo, en el fondo dice, ese tiempo extra lo invierto en mejorar la calidad de mis informes o en actualizar el trabajo que tenía atrasado. En la oficina, cuando estaba presencial, dice él, nunca dispongo de tiempo para hacerlo, ya que muchas veces por reuniones presenciales, por llamadas telefónicas, se me pasa el día.
Acá está lo que se observa respecto al efecto positivo del teletrabajo. Es decir, el trabajador, al no tener que perder esas hora y media o hasta 2 horas por día que tiene que dedicarle o más, a ver, en algunos casos, a viajar a su puesto de trabajo, ese tiempo de trabajo lo va dedicando a otras cosas. Puede ser parte de su vida laboral, dice, mejoro la calidad de mis informes, hago trabajo que antes tenía atrasado, o también para temas de su vida privada. Puedo atender a mis chicos, puedo cuidar al familiar mío que tengo a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto llegó para quedarse. Luego, aparecen de lo que yo les había prometido que íbamos a ver al principio. Aparecen un poco lo que se llaman las coaliciones, ¿no? O la coalición de perjudicados versus la coalición de beneficiados. O sea, en el debate que van a ver ustedes en estos meses y en estos años, tal vez por delante, van a ser básicamente entre estas dos coaliciones. La coalición de los perjudicados, obviamente no quieren el teletrabajo, y la coalición de beneficiados por el teletrabajo, que realmente dicen, esto me sirvió. Empecemos por los perjudicados. ¿Por qué empecemos por los perjudicados? Alguno puede decir, qué negativo, siempre tenemos que empezar por los perjudicados. No, empiezo por una cuestión, si ustedes quieren, de solidaridad. O sea, cuando uno ve las reformas del Estado, que se hicieron, digamos, en la historia de América Latina, siempre ve que tiende a olvidarse a los perjudicados. Entonces, por eso, si ustedes quieren hacer una reforma estable, ¿no?, o ciertas reformas del sector público estables, lo que primero hay que hacer no es tanto atender a los beneficiados, son los que van a andar bien, en teoría, sino tratar de acotar o reducirle los efectos negativos al grupo perjudicado. ¿Me siguen? Si una reforma en un gran grupo de perjudicados, es una reforma que nunca se va a estabilizar por completo. Entonces, por eso hay que ir primero a ver, bueno, ¿quiénes fueron los perjudicados por los cambios? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los incorporamos? ¿Cómo mitigamos estos efectos? Bueno, primer grupo perjudicado, o sea, lo que vamos a hacer es la coalición de gente que tiene opiniones negativas del teletrabajo, que tiene una mala experiencia. Primer grupo perjudicado, las personas mayores. ¿Solo hecho ser persona mayor, sos un perjudicado? No. Las personas mayores que tienen una actitud negativa frente a los cambios tecnológicos son las que sufren el teletrabajo. Yo no sé cómo trabajar a la distancia, no me gusta trabajar a la distancia, para mí el verdadero trabajo es en la oficina, etcétera, etcétera. Bueno, ese grupo es claramente un grupo perjudicado. Pero también les quiero aclarar que hay gente que al mismo tiempo, realmente, son gente grande, pero al tener actitud positiva hacia la tecnología, es decir, se de alguna forma se llevan un poco mejor con la tecnología, no son necesariamente un grupo perjudicado. Por eso hay que ver entre las personas mayores, si existe una actitud negativa, hay que buscar cómo le mitigamos ese efecto, cómo le facilitamos las cosas, ¿no? Luego, acá viene el segundo grupo perjudicado, que es lo que claramente se ve en la normativa, ¿no? Los que no tienen una infraestructura hogareña apropiada. Es decir, tienen una máquina mala para trabajar en la casa, tienen una mala conexión a internet, no tienen un espacio para teletrabajar. O sea, durante la primera experiencia de teletrabajo se observó que había trabajadores que no disponían de un espacio propio para teletrabajar. Entonces, lo molestaban los hijos, le pedían la máquina prestada para hacer tareas de la escuela. Es decir, ahí hay un gran problema. Es decir, todo aquel trabajador que no tenga una buena conexión a internet en su casa, que no tenga una buena máquina o que no tenga un espacio, sin duda va a ser uno de los perjudicados por la permanencia del teletrabajo. Luego, las mujeres o hombres con hijos a cargo y en casa por la pandemia. Acá les quiero decir algo. Muchas de las mujeres tuvieron una visión estratégica respecto al teletrabajo. Decían, qué bueno que está esto del teletrabajo porque me permite alternar el cuidado de mis chicos con el trabajo. Dice, si los chicos están en la escuela y al mismo tiempo yo puedo teletrabajar, esto me sirve. Entonces, lo que ahora vivo como una molestia, nos decían las mujeres, porque tengo que teletrabajar con mis hijos en casa, el día que mis hijos puedan retornar al colegio, yo puedo seguir teletrabajando. Es un instrumento de trabajo para mí útil. Con lo cual, ahora, digamos, si la mujer está sobrecargada de tarea de su hogar y encima le caemos con el regalito del teletrabajo, sin duda se van a expresar como grupo perjudicado. El otro grupo perjudicado son los presencialistas, que son aquellos funcionarios cuyas tareas sí o sí tienen que ser hechas de forma presencial.
Como ya dijimos, atención al público, controles migratorios, controles físicos, controles aduaneros, controles de mercadería, el personal esencial que tiene que ir al hospital a trabajar. ¿Me siguen? Entonces, esa es la idea. Ese es uno de los grupos perjudicados claramente, porque sí o sí tienen que ir a lo presencial. Luego se quejaban de que algunas familias sufren el teletrabajo porque al desestructurarse el horario de trabajo, algunos de esos miembros terminan desestructurando el horario de familia. Este es un grupo menor, pero existe esa queja. Luego, el otro grupo perjudicado es aquel grupo de funcionarios cuya vida social pasa por su puesto de trabajo y la organización. Es decir, hay gente que quedó completamente desencuadrada de su vida social porque tenía que ir a no tener que ir a trabajar, siente que pierde una parte de su vida al no tener que ir a trabajar presencialmente, ¿no? O al hacerlo en su casa, siente que se lo invisibiliza, siente que él pierde su compromiso con la organización, etcétera, etcétera. El otro grupo perjudicado son las jefaturas antiguas, verticalistas, aquellos que ejercían el control por presencialidad. Venga a mi oficina, los que te decían, venga a mi oficina que lo voy a retar. Bueno, ese tipo de jefaturas fue claramente perjudicado porque el teletrabajo de alguna forma también limita, ¿no?, al trabajador, pero también lo libera. Y luego están los grupos pesimistas que dicen, ¿a quién perjudicó? A todos. La teoría de la caja de Pandora. Es decir, hay un grupo en la administración pública que ve al teletrabajo como una fuente de males infinitos y que va a tener una cantidad de problemas terribles que no se van a solucionar. Es una visión negativa respecto del teletrabajo. Son un grupo minoritario, pero no dejan de expresarse. Entonces hay que considerarlo. Luego, vamos a los beneficiados. Como yo, entonces antes analizamos la coalición perjudicada, que es sobre la cual más hay que trabajar, porque es justamente la coalición que más te va a boicotear el teletrabajo. Entonces hay que trabajar sobre ellos, escuchar sus quejas, ver qué se puede solucionar, ver qué no se puede solucionar y ver cuál problema se puede administrar. Siempre recuerdo una frase que me enseñó un administrador de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos Argentina, me decía, hay problemas que tienen solución, hay problemas que no tienen solución y hay problemas que son administrables. O sea, que uno los puede ir viendo cómo los va mejorando poco a poco. Bueno, lo que hay que hacer con el grupo de perjudicados, hay que ver cuáles problemas no tienen solución y cuáles problemas son administrables. Es decir, se puede trabajar sobre ellos de alguna forma para buscar la mejora. Esa es la lógica apropiada para tratar con ellos. Entonces, primer grupo beneficiado, los tecnificados. Todos aquellos que antes de la pandemia tenían un buen desarrollo tecnológico en su oficina o en su tarea, van a ver que se adaptaron perfectamente. También se adaptaron las áreas administrativas, especialmente las que se dedicaban al análisis y la planificación. Estas áreas prácticamente no sufrieron la implementación del teletrabajo. Luego, aquellos que tenían rutinas laborables claras y tecnificadas. Es decir, toda tarea muy bien tecnificada no sufrió el teletrabajo. Luego, las mujeres sin hijos a cargo, con orientación multitarea, también les permite o esto les beneficia su desempeño cotidiano. Es decir, la mujer que dice, mira, yo no soy madre, así que tengo cierta libertad de tiempo, a mí el teletrabajo me sirve porque me permite administrar flexiblemente mi horario. Perfecto. Luego, los grupos beneficiados son los más jóvenes. Los más jóvenes se supieron adaptar mucho más fácilmente que los más grandes. Los que no atienden al público, o sea, aquellos que no tienen responsabilidad de atención al público, se adaptaron fácilmente al teletrabajo. Los que tienen problemas de movilidad física, es decir, aquellos trabajadores de salud frágil o que tienen algún problema de movilidad física, sinceramente terminan sintiéndose como un grupo beneficiado por el teletrabajo. Luego, el otro grupo beneficiado son las jefaturas modernas, los que saben trabajar en red, constituir equipos y hacerlos trabajar a la distancia. Y luego están los optimistas, los que dicen todos nos beneficiamos, es un paraíso digital, el teletrabajo es un paraíso digital. Bueno, los estudios están demostrando que no es ni un paraíso ni es un infierno. Hay que saber regularlo y hay que saber hacerlo funcionar, el teletrabajo. Sigamos. Esto de respecto a mejoró la calidad o no, la verdad que no hay una respuesta completamente uniforme.
y podríamos decir que levemente mejoró la calidad del trabajo, ¿eh? Del trabajo público. Bueno, digamos. Ahora, cuando me preguntó la gestión cotidiana, o sea, cuando al trabajador le pregunta, ¿pero vos crees que lo que hacías día a día mejoró con la administración pública? En general no respondieron ni al principio, pero yo les puedo decir que el teletrabajo, viendo lo que está pasando ahora, sí mejoró un poco la calidad de la gestión cotidiana. No es un cambio completamente radical, pero de alguna forma mejoró cierta capacitación, cierta forma de tratar o de gestionar los problemas cotidianos, ¿no? Acá hay alguien que nos dice, mejorar la gestión cotidiana, lo que se hace día a día en la administración, un tiempo, porque la gente aprende de sus errores y estos errores los van solucionando poco a poco y de alguna forma la organización aprende y hay un mejoramiento. Es decir, que es muy común que el teletrabajo empiece por provocar algunos problemas más de los que provoca, ¿no? Y luego, los que utilizan estas herramientas de teletrabajo empiezan a reflexionar, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo arreglar. Es decir, de alguna forma implica un cierto aprendizaje e implica un cierto reordenamiento. ¿Es que el teletrabajo mejoró o empeoró la calidad de la gestión cotidiana? Bueno, y acá hay una visión muy interesante que es esta, que la calidad de la gestión cotidiana tiene que ver con la interacción del funcionario con los ciudadanos. Es decir, que de alguna forma, al tener que atender gente en el mostrador, al escuchar qué dicen los ciudadanos, de alguna forma hay una queja de cómo están funcionando ciertos servicios y que eso ayuda para mejorar los servicios públicos, ¿no? Al estar faltando el público, digamos, en este encuentro, ¿no? La gestión cotidiana de la administración empeora, según este informante. Bueno, de alguna forma está demostrado que funcionó. Bueno, sigamos. Hay un ruido, por favor, muten los micrófonos si es que no quieren preguntar algo, perdón. ¿Capaz que hay alguna pregunta que quieren hacer? Te está filtrando ruido, me parece que es tu micrófono, Edison. No, no, el mío no, es alguien que se unió, por favor, a ver si lo silenciamos. Sí, ahí está, ahora no se escucha el ruido, perfecto. Seguimos, Nelson, ¿vamos bien? ¿Lo ves bien? ¿Estamos yendo bien, avanzando bien? Perfecto, perfecto, continúe, vamos, perfecto. Listo, adelante entonces. Acá viene la reflexión sobre si el trabajo aumentó la carga laboral diaria, ¿no? Había gente que pensaba que sí, había gente que pensaba que no. Bueno, por lo que se está viendo ahora, realmente aumentó la carga diaria. Es como que realmente hay un trabajo efectivo sobre el cual la gente, es decir, de alguna forma, esas 8 horas de trabajo rinden más que lo que rendían antes, ¿no? Y de alguna forma aumentó la carga horaria. Hay empleados que trabajan más que eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, aumentó la carga horaria, es cierto. Luego, esta cuestión es clave, lo que está pasando ahora. O sea, se ve que había cierto apoyo de la población al teletrabajo, ¿no? Pero apareció esta preocupación que está para quedarse. Esta preocupación sí dice, antes mi computadora estaba en la oficina, nos dijeron varios casos. Lo cual, si alguien me espiaba, era solamente en mi oficina. Ahora estoy trabajando en la máquina que tenía en mi casa. Lo cual, si alguien me espía, me está espiando a partir de lo que yo hago en mi casa. Lo cual, tengo una desconfianza respecto a lo que se hace con el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo al mismo tiempo es apoyado por una gran coalición, si se quiere, en empleados públicos, pero también parte de esa coalición la desconfía. Dice, está bien, está muy lindo, estamos trabajando en casa. ¿Estás seguro que no prenden la cámara de tu máquina mientras vos estás trabajando? ¿Estás seguro que no escuchan los diálogos que vos tenés en tu casa mientras estás teletrabajando? Es decir, hay una desconfianza de qué se hace con la tecnología. Si bien se reconoce que hay que tener tecnología para trabajar o teletrabajar, también se reconoce que te pueden estar espiando. Ese miedo no es tonto, ese miedo está. Bueno. Luego, viene una gran preocupación respecto a las jefaturas. O sea, esto se ve sobre todo en la normativa que utilizan los norteamericanos. Los norteamericanos se preocuparon por establecer
quiénes pueden teletrabajar y qué jefes están más capacitados para ordenar el teletrabajo. Porque acá está la cuestión. Si tu jefatura no está capacitada para el formato teletrabajo, probablemente genere ruidos en la organización. Si tu jefatura está realmente entrenada para ello, va a solucionar problemas. Por eso, siempre hay una reflexión sobre cuál es la calidad de los jefes que requiere el teletrabajo. Y se observa que justamente las jefaturas muy verticalistas les cuesta mucho el teletrabajo, las jefaturas presencialistas les cuesta mucho, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma hay que ver, hay un pedido, es necesario que los jefes aprendan de cómo teletrabajar. Por eso la normativa de Estados Unidos busca permanentemente que el jefe dialogue con el empleado y que se pongan de acuerdo en cómo fijan metas, cómo fijan estándares de trabajo, etcétera, etcétera. El gran temor que aparece es a los favoritismos. Si hay muchos trabajadores en esa situación, es muy probable que aparezcan ciertos favoritismos para beneficiar a unos trabajadores respecto de otros. Bueno, es una constante, hay una desconfianza en los jefes y hay una desconfianza respecto de si somos todos tratados igualmente. Entonces vamos a las conclusiones. Entonces, ¿existe una percepción positiva de los primeros efectos del teletrabajo? Sí, es cierto. Sirvió para un montón de cosas. Por supuesto que nos va a permitir ver qué cargo el teletrabajador y cuál no. Por supuesto que nos va a permitir ver quién el teletrabajar y quién no. Y por lo tanto, qué jefe es más hábil para guiar a gente en el teletrabajo y quiénes no. El dilema del horario del trabajo se arregla reglamentándolo. Ya se hizo para varios países latinoamericanos, ¿no? Se dice, usted no puede trabajar más de 8 horas, ¿no? Se iguala la situación de trabajo presencial con la no presencial. Y, por supuesto, la telereunión o la teleconferencia cambió radicalmente. La teleconferencia llegó para quedarse. Y luego, por supuesto, aparece la coalición de agentes que apoya el teletrabajo porque lo sirve. Y, de alguna forma, vino otras reflexiones. ¿No habría aumentado la productividad? Esto es lo que decíamos en, si ustedes quieren, mayo del 2020 o por ahí, ¿no? Bueno, los estudios posteriores demostraron que aumentó bastante la productividad, un 13%. Y por lo tanto, habrá aumentado la capacidad de gestión. Luego, adjudica mujeres con hijos a cargo, ¿no? ¿Aumentó la carga horaria de los trabajadores? Sí, es cierto. ¿Es invasivo la propiedad privada? Sí. Porque, por ejemplo, si mira, yo tengo la máquina en mi casa, perfectamente alguien puede prender ese micrófono y observar qué estoy haciendo en mi casa, con lo cual es invasivo de la vida privada del teletrabajo. Luego, hay necesidad de reglamentarlo por consenso, que esta es otra cosa que se ve. O sea, el 67% de administración pública argentina está en formato teletrabajo, 65%, ¿no? Por eso hay gente que dice, tenemos que reglamentar cómo se hace teletrabajo. Y luego, evidentemente, como vino el teletrabajo de una situación de emergencia sin planificación, hay una necesidad de planificarlo. Para que el teletrabajo no desborde o no sea una situación injusta para un montón de trabajadores, hay que buscar planificarlo, reglamentarlo. Entonces, un poco vinculábamos tres palabras para atender el teleproblema. Teletrabajo, teleemergencia o teleimprovisación. Bueno, fuimos al teletrabajo porque había una emergencia. Fuimos improvisando. Eso es lo que estamos queriendo decir. Pero esas improvisaciones ya podemos decir, pasó un año de esto. Y como pasó un año, ya uno puede decir, hay un montón de cosas que llegaron para quedarse. Así que ahí está, estimada gente. Ese fue un poquito mi exposición. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. La verdad que es una investigación de vanguardia. Igual que las que nos tenía acostumbrados, hay que destacar que bajo la dirección del INAB en el último año, esta institución se posicionó a nivel iberoamericano con toda la, digamos, una cantidad de material de expertos que a nosotros nos ha servido para dictar clases, como material de apoyo, tanto los videos y las publicaciones del QINAP. Una excelente gestión que hizo el doctor Alejandro, algo que en realidad hacía mucho tiempo no se veía, un posicionamiento institucional de primer nivel, y le agradecemos por compartirnos, bueno, esta investigación de vanguardia y que sigue vigente por nuestro contexto de pandemia, ¿no? Bueno, gracias, Edison, gracias por tus palabras. No, gracias a vos por,
gracias a vos por, digamos, a compartirnos, digamos, toda esta presentación. Yo voy a hacer, voy a tomarme el atrevimiento de leer la primera pregunta, que es mía. Adelante, adelante. ¿El teletrabajo genera ostracismo organizacional? Sí, excelente pregunta. Esa es una de las preocupaciones que estamos viendo. Es decir, ustedes saben que hay un tipo de ostracismo, hay un tipo de gente que le tiene aversión a tratar con otra gente, ¿no? Se llama el síndrome de evitación social, se llama para los psicólogos. Puede ser gente muy tímida, gente que no quiere interactuar con otra gente, ¿no? Y que por obligaciones se veía, ¿no?, se veía obligado a interactuar. Hoy, con el teletrabajo, en algunos funcionarios se ha incrementado ese síndrome. Es decir, el teletrabajo, aquellas personas muy tímidas o que no querían interactuar con otros colegas, le fomentó esa actitud. Es decir, ustedes saben, no hay cambio que sea neutro. Todo cambio beneficia a alguien y perjudica a alguien. Es decir, desde el punto de vista psicológico, algunos trabajadores que tenían ese problema de aislamiento previamente a esto, vieron en el teletrabajo una oportunidad sensacional para aislarse más, ¿no? Entonces, es cierto, el teletrabajo en algunos trabajadores, pero con características previas, termina favoreciéndolos. Como también te puedo contar algo, Edison, había ciertos trabajadores que sufrían al tener que ir a la oficina, sufrían porque se llevan mal con los compañeros. El teletrabajo, de alguna forma, le permitió encontrar un equilibrio mejor. O sea, tenemos de los dos casos, ¿no? Gente al que el teletrabajo la descompuso más, la desarregló más, y gente al que el teletrabajo realmente la arregló un poco más. Hay una personalidad que yo estoy estudiando, ese tema se llama la personalidad incivilizada, ¿no? Todos tenemos algún compañero de trabajo que es incivilizado, que fabrica mal clima, vive dando problemas, llama la atención permanentemente, bloquea el trabajo. Es decir, bueno, la personalidad incivilizada, el teletrabajo la ocultó, la mandó a la casa, ¿no? Entonces, de alguna forma, también liberó a las organizaciones públicas de personajes negativos. Pero, de alguna forma, también terminó invisibilizando a cierta gente y la hizo tan invisible que la condenó a un ostracismo. Entonces, por eso, habrá que identificar realmente en un tiempo quiénes están sufriendo ostracismo. Yo te puedo decir que es un porcentaje cerca del 5 o 6% de las personas que están en formato de trabajo y sobre cuáles hay que prestarle atención, porque el ostracismo tiene un efecto negativo, invisibiliza a la gente, ¿no? Entonces, hay que buscar que esa persona sea visibilizada nuevamente. ¿Otra pregunta tenés, Nelson? Edison, perdón. Edison, Edison. No, me hiciste recordar un diálogo que tenía con el profesor José Serlín por allá en 2013, que fue con quien hiciste la publicación de este ostracismo y las múltiples dimensiones que puede tener un fenómeno como este, ¿no? Por ahí a otras personas les ha servido el teletrabajo más como soporte, sobre todo en algunas organizaciones jerárquicas. Resulta que ahora era full de llamadas de Zoom todo el tiempo y a veces les servía de contención, psicológica, porque por ahí estaban con la depresión y la angustia en casa. Y por ahí a veces en el formato presencial antes no se comunicaban tanto, ¿no? Entonces es como la doble cara de la moneda. De todas maneras, yo pienso que con respecto a esta posibilidad del fenómeno del ostracismo, del aislamiento, por ahí las visiones más problemáticas dicen que a la larga tiene que ver con problemas más de tipo sindical, ¿no? Es más difícil por ahí en una organización para la transformación social, pero bueno, es como la doble cara. Y en esa época con el profesor José Serlín, que bueno, ya no está con nosotros, pero con quien hicieron la publicación muy notable de las pioneras en la región sobre este tema, hablábamos también sobre un tema de la complejidad. El profesor José Serlín le gustaba mucho el tema de la teoría del caos y todas estas cosas. Bueno, voy a leer la siguiente pregunta y después tiene la palabra los otros panelistas que nos acompañan como tal en la reunión. A ver un momento. Con la experiencia de la pandemia como antecedente, ¿a futuro cree que es mejor hacer cambios paulatinos o mejor radicales en esta materia? Hay que hacer los cambios que se puedan, sinceramente, porque también, como se improvisó,
se improvisaron cosas buenas y malas. Entonces, a mí me gustan siempre los cambios incrementales, los que van poco a poco, ¿no? Pero realmente, capaz que el teletrabajo provocó situaciones muy, muy complejas, hay que solucionarlas pronto, sinceramente. ¿No? Yo, a ver, lo digo a mi lado, preferiría soluciones incrementales. Hay casos en los cuales el teletrabajo provocó problemas grandes, hay que ir a solucionarlos pronto, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que hablamos recién, esos trabajadores a los cuales el teletrabajo los terminó enfermando, los terminó condenando al ostracismo. Ahí hay que salir urgente a buscar cómo solucionar eso, ¿no? Pero respecto a otros problemas, el teletrabajo, uno puede decir, mira, fue un efecto positivo. Así que podemos buscar mejorar ciertas cosas. O sea, la idea, ¿cuál es? Mejoremos las cosas que anduvieron mal, ¿no? Y mantengamos las cosas que estuvimos bien. Respecto a algo que vos dijiste, Edison, hay ciertos gremios que son bastante negativos al teletrabajo. Nos dicen, a mí me hace falta el contacto cara a cara con el afiliado. O sea, ¿cómo puedo yo hacer actividad gremial si no lo tengo cara a cara? Entonces, de las estructuras gremiales hay una gran necesidad de volver al trabajo presencial. Porque el trabajador, digamos, de alguna forma se quedó en la casa. Hay otros gremialistas que te dicen, si el teletrabajador se quedó en la casa, significa que vos como gremio tenés que llegar también con teletrabajo. Es decir, algunos sindicatos se fueron organizando para llegar a sus afiliados con emails, con algún Zoom, alguna actividad extra. Esa es la idea. Algunos sindicatos se están adaptando al formato de teletrabajo y otros no. Eso es lo que quería señalarte también. Sí, bueno, no, por ahí capaz la pregunta la señalaban porque yo he escuchado comentarios que dicen la pandemia fue buena también porque hubo menos resistencia al cambio. Si hubiese ido de a poco no me hubiesen dejado hacer nada, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de casos muy particulares, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo otra pregunta, pero no voy a hablar solo, así que dejo abierto a ver si algún otro de los panelistas que están conectados quiere plantear alguna pregunta. Con todo gusto. Si alguno tiene una pregunta, con gusto. Si no, podemos hablar de otro tema que sigue, ¿no? Sí, bueno, mientras que se animan, yo le voy a plantear la siguiente, que es sobre la brecha social. Dice, ¿el teletrabajo aumenta la brecha social porque le dificulta a las clases populares tener un nuevo empleo? Sí, es cierto eso. El teletrabajo, digamos, de alguna forma requiere que haya una cierta máquina, haya una conexión a internet, que tengas un espacio mínimo para teletrabajar. Hay trabajadores, sobre todo los de los niveles más bajos, que no están en condiciones ni de tener una computadora, ni de tener una conexión, y a veces no tienen el espacio físico en el cual teletrabajar, ¿no? Viven en una vivienda muy pequeña o muy precaria, entonces no tienen un lugar en el cual puedan ejercer el teletrabajo. Muchos de esos teletrabajadores terminaban teletrabajando de sus celulares, ¿eh? En el celular, trabajando horas, respondiendo mails en el celular. Y algunos salían de sus casas, o sea, estaban con un barbijo trabajando en alguna plaza, etcétera, etcétera. Entonces, el teletrabajo realmente aumenta las brechas sociales, por eso hay que salir a ver cómo paliar esas brechas. ¿Cómo se las puede paliar? Primero, el Estado le tendría que garantizar una máquina en una condición apropiada al trabajador. Esa es una de las condiciones. Segundo, el Estado le tendría que remunerar al trabajador el gasto que le provoca de internet. Esa es una segunda condición. Y tercero, es un tema edilicio que es ya más grave, hay que ver cómo el Estado puede buscar alguna solución, ¿no?, para esos funcionarios que están realmente en condiciones laborales, en condiciones de vivienda muy precarias, ¿eh? Ustedes saben que históricamente en algunas administraciones públicas había programas de vivienda para empleados públicos, ¿no? Tal vez recuperar alguno de esos viejos programas de vivienda sería una buena idea. Pero bueno, de alguna forma yo les quiero decir que de alguna manera el teletrabajo, como fue una improvisación, como fue de golpe por la pandemia, de alguna forma perjudicó más a unos y benefició más a otros. Los que estaban en peores condiciones, es decir, los sectores populares, etcétera, etcétera, no salieron ganando con el teletrabajo. Es más, puedo decir que salieron perjudicados. Entonces, la idea sería cómo restablecemos ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa gente se integre mejor,
cómo hacemos que esa gente logre un espacio de vivienda mejor, etcétera, etcétera. Y de alguna forma hay que reembolsarle a ese trabajador cierto bonus, usar internet de su casa, etcétera, etcétera. Listo, muchas gracias. La última pregunta que tengo acá es, dice, ¿el teletrabajo afecta la seguridad organizacional e institucional? Pues sí. Me imagino que lo dicen por los hackers o no sé por qué. Sí, no, está bien, Edison. Excelente pregunta es esa. Sí, hay muchos organismos públicos en los países desarrollados que, como tienen más dinero, desarrollaron programas para teletrabajar más seguro. Es decir, que no pueden ser hackeados fácilmente o garantizan un tratamiento de información más prudente, más privado, ¿no? Las administraciones públicas latinoamericanas no son el caso justamente de mayor seguridad. Es decir, la mayoría de los estados latinoamericanos fueron con lo opuesto. Fueron con máquinas que tenían un montón de virus, fueron con conexiones inestables. Entonces, es lógico que la seguridad se resintió. O sea, la seguridad del teletrabajo es un poco más precaria. ¿Y qué se fueron haciendo? Bueno, se fueron tomando más precauciones, se fueron dando más antivirus entre la gente, pero hay que reconocer que la seguridad de cierta información pública tiene un nivel menor al que tenía antes de la pandemia. Va a haber que trabajar mucho eso, porque imagínense un empleado en la administración tributaria. En su pantalla deja abierto, supónganse, quienes están siendo inspeccionados, y cualquiera de su familia puede ver eso. O una persona que maneja datos financieros deja abierto en su pantalla cuáles son las tenencias financieras de un banco público. ¿Me van siguiendo? Entonces, por eso, digamos, hay un reclamo, cuidado que hacemos, cómo tratamos a los datos que manejamos con el teletrabajo. Por eso en los países desarrollados desarrollaron programas específicos. Digamos, por ejemplo, el programa, si no se marca una clave cada tanto, se apaga. Es decir, le dieron más seguridad informática. Y como todos saben ustedes, la seguridad informática muchas veces no es más segura, sino que es más molesta. O sea, tenés que estar autorizando tu pantalla cada 20 minutos, por ejemplo. Y eso es una molestia. Pero de alguna forma se supone que es una seguridad mayor. Es cierto, Edison, en esa pregunta, que confirmarle que la seguridad de los datos públicos no está 100% segura. Sinceramente es esto. Yo también lo estaba pensando, si uno lo analiza en el enfoque narrativo políticas públicas, que también sacó una publicación reciente, pionera en la traducción al castellano, y por ahí hablaban de la identificación, por ejemplo, del amigo, del villano o el héroe, y a veces cuando uno piensa en todos estos robots que hicieron elegir a Bolsonaro, a Trump, y todos los pisos de a veces perfiles falsos, que generan también opinión pública y condicionan las decisiones en las organizaciones públicas, ¿no? A través de la creación de discursos que ni se sabe bien dónde viene. Exactamente. El teletrabajo también permite una intervención maliciosa de afuera. Por ejemplo, en los Zooms hay gente que inclusive llega a participar robando una identidad, ¿no? Y en grandes reuniones de trabajo no prenden la cámara y de alguna forma dejan premisas preocupantes. Y vos crees que fue un compañero y en realidad es una persona que usurpó ese Zoom, esa identidad. Es decir, hay algunos problemas de seguridad que hay que contrastar, ¿no? El mayor problema no es tanto la intrusión en alguna teleconferencia, sino quién está viendo los datos privados que está manejando ese funcionario. Ese es el gran tema que puede estar aquí detrás, ¿no? Sinceramente. Un segundo, a ver si veo más preguntas acá y si no ya vamos cerrando. Un momento. Sí, ¿o alguien si quiere intervenir? Yo tengo una pregunta. Adelante, con gusto. Pregunta nomás, pregunta. Steph, o quien iba a preguntar, pregunte mientras veo el último chequeo en YouTube y redes. Adelante con la pregunta, por favor. Desmute él o la que quiera preguntar, que desmute el micrófono, ¿no? Ahora sí me escuchan.
A ver ahí. Hola. Ahí te escucho, adelante. Ah, dale. Bueno, primeramente felicidades por la ponencia y la pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas a futuro en el teletrabajo para profesionales independientes? Gracias. Bueno, yo pienso que el teletrabajo favorece justamente al trabajador independiente que quiera administrar su tiempo, que quiera administrar su eficiencia, lo favorece. El tema es cómo llegar, a ver, el tema es que el teletrabajo de alguna forma invisibiliza a cierta gente, ¿no? Al que ya estaba dentro del esquema y se maneja de una forma autónoma, muy proactiva, el teletrabajo lo ayuda. Para el que está fuera, es invisible para el teletrabajo. Entonces acá está el problema, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los nuevos trabajadores? Tiene que ser la pregunta correcta, ¿no? En el sentido de, bueno, justamente hay que prestarle mucha atención a los mecanismos de ingreso ahora, ¿no? Si hace falta alguien, ¿cómo ingresa? ¿Cómo hacemos que ese ingresante nuevo sea visto por sus compañeros? Imagínense una persona que, digamos, se fue a la oficina hace un año. Tiene en su cabeza 15, 20 o 30 compañeros registrados. Pero los nuevos no los tiene registrados. Entonces, justamente el teletrabajo de alguna forma te congela también cuál era tu grupo de pertenencia. Por eso hay que ver cómo se presenta la gente nueva, ¿eh? Lo tenés que hacer a través de la red, tenés que buscar que interactúen con él en reuniones. Por eso es muy interesante ver cómo socializamos a los nuevos. El teletrabajo tiende a hacerte olvidar de nuevo o no verlo. Eso hay que tener cuidado con este tema. Bueno, vale, gracias. Y la otra sería, si tú consideras que por parte de la administración pública sería bueno generar talleres o cursos donde te expliquen cómo integrarte al tema del teletrabajo. Y es lo mismo también para las personas mayores que tengan clases de cómo poderse introducir a la tecnología, porque normalmente es lo más difícil de hacer para las personas mayores, ¿no? Que sí. Les da miedo o no tienen esa no sienten que tienen esa capacidad de poderse actualizar. Sí. Ahora, al grupo de personas mayores hay que dividirlo en dos grupos respecto a la tecnología. Hay algunos que son refractarios, no les gustan, desconfían. Pero hay otros, si vos le enseñás como bien vos marcaste, no tiene ningún problema en teletrabajar. Y te va a decir, es más, me gusta más esto porque me permite más comodidad, no tengo que trasladarme a la oficina porque mi salud es frágil, etcétera, etcétera. O sea, pero con lo cual marca una necesidad de una capacitación focalizada. Es decir, generalmente el Estado te va a responder con una capacitación generalizada. Curso para todos, ¿no? Bueno, hay que buscar focalizar. Hay que buscar focalizar, por ejemplo, capacitación para personas con fuertes dificultades tecnológicas, ¿no? Es como que de alguna forma habría que armarle el traje a medida a esos grupos. Hay grupos que con una capacitación muy sencilla enseguida empiezan y van para adelante. Hay grupos que no le hace falta prácticamente capacitación porque ya estaban entrenados. Hay gente que quedó invisibilizada, ¿no? A esa gente es que hay que ir con una capacitación simple, concreta. Y también hay que entender que hay gente que nunca va a entrar en el teletrabajo. Porque hay una cuestión, no entiendo la tecnología, estoy grande y no quiero ser parte de este mundo, del teletrabajo, ¿no? Justamente esos trabajadores hay que ver cómo se le contempla esa situación, ¿no? Hay gente que te pide, no, yo les puedo, todavía no está medido, les puedo asegurar que hay una parte sustancial, hay un porcentaje de gente que frente a los grandes cambios tecnológicos siempre exige retirarse. O sea, pasó con el trámite electrónico en la Argentina. Se calcula que con la introducción del trámite electrónico, cerca de un 2% o 1% de las personas prefirieron retirarse antes que aprender cómo son los cambios. O sea, gente que en situación de, digamos, de poder jubilarse, dijeron, no, prefiero jubilarme un tiempito antes y no estar aprendiendo esto que para mí no me interesa. Es decir, hay una parte... ¿Qué se hace con ese pequeño porcentaje? No es un gran porcentaje, pero tengan en cuenta que puede llegar a ser entre el 1 y el 2%. Y cuando hablamos de grandes agregados humanos, ¿no? El 1% de 100.000 es mucha gente, ¿no? Pero de alguna forma tengan en cuenta que hay una parte de la población que no se va a adaptar, ¿eh? Y por eso hay que ver qué vuelta se le busca a ese problema. Y hay una parte que se va a adaptar, con lo cual no hay ningún problema.
Siempre la clave de las reformas es ver cuáles son los grupos perjudicados y solucionar a la mayoría o a la mayor parte posible de estos grupos. También hay que reconocer que hay grupos que no quieren actualizarse y que quieren irse. También tienen derecho, ¿no? Digamos, estos cambios son de alguna forma bastante compulsivos, ¿eh? Pero hay gente que dice, no me obligues, yo ya estoy grande y me quiero ir y estoy cerca de irme. Hay que permitirle irse, ¿no? Tienen todo el derecho. Se nos está acabando el tiempo. Muy interesante, muy buena la conferencia. Muchas gracias por venir, por exponernos esta investigación. Aprovecho yo para invitarlos a todos a mañana el diálogo que tendremos con otro exdirector del INAP, el doctor Horacio Cao, sobre perspectivas heterodoxas y neobeberianas. Y también les recuerdo que, bueno, nos vean las conferencias, las otras según la programación. Con eso el viernes a las 15, que es a la mesa de debate entre panelistas, tenemos un diálogo más fluido a través de este mismo link y esta misma plataforma. Después, obviamente, cuando esté listo en el mes de mayo, les remitiremos las memorias en el libro y los links de YouTube para que consulten, digamos, las grabaciones de las transmisiones. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir, a los que nos siguen por YouTube, por las redes sociales, a los panelistas que se conectaron a la reunión. Y bueno, esperamos que este congreso le saquen el mayor provecho posible y seguiremos interactuando. Entonces, para los que por ahí, por las diferencias horarias, los que están en Francia o Nicaragua o algo, no se pueden conectar, después lo pueden ver. Y esperamos que la próxima versión del congreso en Montevideo, en abril del próximo año, podamos vernos en persona o, bueno, si no lo permiten las condiciones, al menos por medios virtuales, pero que sigamos dialogando sobre estos temas importantes de coyuntura, pero a largo plazo y que nos afectan en la vida cotidiana, que son importantes para el Estado, las administraciones públicas y, por consiguiente, para nuestra vida, para la vida de todos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Alejandro, por su exposición. Y bueno, nos seguimos interactuando entonces a lo largo del congreso. Muchas gracias. Gracias a todos, un gran saludo y que tengan un buen congreso. Y fue un gusto estar con ustedes. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.